Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Familias desencata piden justicia a 2 años de crisis en Bolivia. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Tras 2 años de los decesos en el barrio Desencata de la ciudad boliviana de El Alto durante la crisis política y social de 2019, los familiares reclaman justicia para los decesos, celeridad en las investigaciones y que les atienda el gobierno de Bolivia para que escuche su reclamo. El pasado 19 de noviembre se cumplieron 2 años de los disturbios ocurridos en Desencata durante un operativo policial que dejó una decena de decesos y los familiares aún no encuentran justicia, comentó la presidenta de la Asociación de Familiares de los Decesos, Gloria. La justicia está retrasada, está tardando demasiado y pedimos que actúe el Ministerio de Justicia para que avance, manifestó. A su vez, lamentó que no esté haciendo nada por los decesos de Desencata y que es necesario que aceleren las indagaciones y las determinaciones para encontrar justicia. Ni con 30 años en la cárcel van a poder devolvernos a nuestros familiares, pero por lo menos pagarán lo que han hecho, señaló la representante. Sostuvo que el pasado 10 de noviembre debían reunirse con el Ministerio de Justicia para hablar sobre el caso, pero que un día antes les cancelaron la cita y pues ahora tienen que hacer un encuentro con el Ministerio de la Presidencia hoy martes para hacer conocer sus inquietudes. En caso de que no cumplan con su palabra de atendernos, nosotros vamos a comenzar una huelga de hambre. Así fue como indicó. El proceso judicial Desencata aún se encuentra en etapa preparatoria con imputación formal en contra de los autores por los delitos, por lo que están detenidas 6 personas de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Cuando Cuellar volvió a acusar a Rómulo Calvo de haber enviado un grupo de unionistas a Santa Rosa de la Roca, donde se registraron unos 34 heridos en enfrentamientos y provocados bajo esas órdenes. Un tema que tendrá una audiencia virtual este lunes en horas de la tarde. Primeramente descartamos no que haya persecución política, acá hay proceso que tiene el señor Rómulo Calvo desde que ha entrado a trabajar a la caja petrolera, hay malversación de fondos, hay mala administración y el señor Rómulo Calvo que no se escude en el comité cívico, que no sea un cobarde, que se enfrenta a la justicia, hay prueba de todos los delitos que se está presentando contra el señor Rómulo Calvo. Sus abogados deberían dedicarse al tema técnico. Lo están hundiendo sus abogados de Rómulo Calvo. Es lamentable que estén politizando el tema. No existe persecución política. Acá hay delito de sedición. Él abiertamente ha dicho que hay que tumbar al gobierno constitucionalmente elegido Luis Arce Catacora. Yo creo que ellos deberían ir haciendo su descargo, presentarse de estas 35 procesos que tiene el señor Rómulo Calvo, con solo 2 imputaciones va a ir a Palmasola el señor Rómulo Calvo. Así que los abogados, que no lo hundan como más lo están hundiendo. En vez de defenderlo, lo están hundiendo. ¿No hay ninguna persecución entonces? No existe persecución, aquí hay pruebas, aquí hay 33 heridos de bala en Santa Rosa de la Roca. ¿Qué persecución dice si hay heridos? Han cometido el delito. Hay una declaración de la Unión Cruceñista que agarraron los hermanos campesinos donde él declara que Rómulo Calvo fue el que financió y que fue el que los llevó a Santa Rosa de la Roca. Sin embargo, el transporte pesado, los gremiales, médicos, taxistas, juntas vecinales y otros sectores, en una conferencia de prensa que ofrecieron hoy, dieron su pleno respaldo al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, anunciando que están listos y unidos para defender a cualquier intento de detener a cualquiera de los líderes que llevaron adelante el paro contra la ley 1386. Los sectores aludidos han asegurado que están listos para salir a las calles
y seguir manifestándose contra las leyes que no sean consensuadas. Hoy nos hemos reunido también estos dos días y hemos resuelto apoyar al Comité Cívico y hemos tomado la decisión de que cualquier miembro de cualquiera de las organizaciones que hemos estado en lucha estos últimos días pueda ser amonestado, apresado, qué sé yo, por el gobierno. Todas las instituciones sabrán responder con las medidas necesarias en el momento. Eso es por mi parte y yo cedo la palabra a nuestro presidente. Ahora estamos bajo las alas de los compañeros aquí del transporte, quienes van a dar mayor información, pero anunciar también que como Santa Cruz, el sector gremial, por su cuenta va a hacer llegar la carta a la población y también al Comité Cívico el día de mañana. Y agradecerle también al Comité Cívico por el apoyo, por todo el trabajo que se hizo para esta lucha en conjunto que perjudicaba a toda la población. Y también queremos decir de que no vamos a permitir en ningún momento ninguna vendetta, si se puede decir, por nuestros transportistas, porque todos han peleado por una causa justa, por una causa que el pueblo vio que no era bueno. Entonces estamos con el Comité Cívico, estamos con nuestro comité apoyándolo, porque es el gobierno moral de los cruceños. Al final siempre el Comité Cívico ha peleado por todas las causas que fueron injustas. No peleamos por temas políticos, nosotros no peleamos, no somos apolíticos. A propósito de este mismo tema, el presidente Arce este fin de semana estuvo en Santa Cruz, en el Plan 3000, donde, entre otras cosas, en su alocución, dijo que el tema de la ley 1386 habría desnudado el carácter golpista del paro indefinido que se llevó a cabo en Santa Cruz y algunos sectores del país. Cuando tomamos la decisión de retroceder en la ley, fundamentalmente lo que buscábamos era desnudar el carácter golpista de esa movilización y lo logramos claramente. Mostraron su cara fascista, golpista del Comité Cívico Cruceño. No pudieron, hermanas y hermanos, resistirse a la propuesta de tumbar nuestro gobierno. No pudieron ocultar sus verdaderos instintos. Lo que al final era lo que motivaba todo esto. Donde hubieron grupos minoritarios, gremiales y transportistas que se adhirieron, quién sabe con qué prebenda a eso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.